Pobrecito. Sí, lleva 18 horas en un taco. ¿Cómo se vivió el eclipse? Por ejemplo, a ver, yo por ejemplo, para partir por mí. Bueno, ¿tú te crees Lucho Jara? Me creo Lucho Jara, sí, me creo Lucho Jara. ¿Dónde estabas? ¿Cómo lo viste? Bueno, ayer estaba en el Mediterráneo. No, estaba en el sector oriente de la capital. ¿Con tu familia o solo? No, solo, más solo que un dedo. Y ahí estoy. Ahí estoy con mi parca de guardia de seguridad. Y miré hacia el sector norponiente de la capital y lo vi. Bonito. ¿Pero qué viste si no se vio nada? Vi la umbra, cómo iba ocupando el espacio al sol. ¿Te emocionaste? El 92%. Sí, me emocioné. 92%. ¿Y tú, Willy? ¿Dónde estabas? Yo estaba en la radio a esa hora. Bueno, ¿qué venía, radio? Candela. Estaba en Candela ahí y viendo el... Ahí está Willy. Mira, está, claro, está, facto, Willy. Está la gente en las terrazas. Pero es verdad que la gente que estaba atrás tuyo alegó porque había un doble eclipse. Tapaste el sol. Oye, a la gente. Lo otro es que yo fui a grabar una cosa a la, frente a Costanera y me vine por la orilla del Mapocho, lleno de gente en la orilla del Mapocho, viendo el eclipse. Todos lentes, la gente muy responsable. Todo, gracias. Y esa foto, Willy, me dijiste ahí. Bueno, ahí me anduve, no sé. Te perdiste. Pero Willy, el sol está para el otro lado, Willy. Sí, claro. ¿Sonaste, Willy? No veía nada. Ahí no vi nada, no veía nada. No, estaba, ahí me dijeron que era para el otro lado y ahí sí. Me ¿Y tú, Pamela? Yo sí, lo vi en mi casa. No, mira, la verdad, voy a decir la verdad. El eclipse no estaba ni ahí con el eclipse. Siempre pero Pamela lo está sin lentes, Pamela. ¿Por qué no lo vi? Y sin maquillaje también, parece. Sí, también. Estás perdiendo la retina, Pamela. No, es que, mira, los niños estaban entusiasmados. ¿Cachai? Y de hecho no alcancé a comprar los lentes. Y de hecho Nicolás tiene esa, el vidrio ese. Sí. ¿Cachai? Que lo hicimos con un vidrio y usted le ponía una vela y lo... No, mentira, y lo apagaba. No, Pamela, se dijo que no, Pamela. No, y el vidrio estaba así, y lo, pero ¿sabéis qué? No sentí nada. Nada raro. Era yo tampoco como... tenía lente. Yo tengo un compañero que es morenito, así me prestó la mano. Ay, idiota. Pero la vi con toda la familia. Los niños felices, ¿ya? Mi nani también. ¿Ya? Nos bien? Sacamos fotos, mi familia está bien. ¿Esa era la familia o era el barrio que estaba? No, ahí? No, esta es la familia. Ah, es un grande. ¿Y salieron los vecinos o no? ¿Alcanzas a ver a tus vecinos? Nadie ¿no? estaba ¿sí? ni ahí. ¿No participaste con tu vecino? No, pues sí. Nadie. Gaby, ¿dónde viste el eclipse? Mira, estaba grabando Pasapalabra y se fue. ¿Has grabado Pasapalabra? Pero señora, por Dios, de nuevo. De nuevo, bueno, ya, todo el mundo lo sabe. Ya, muy bien. Y yo sí. Así, pícale, pícale. Pícale, eso. ¿Cómo le decía? Usted le decía a Julián así, pícala, 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 apúrate, apúrate. Para mí no me atreví a hacer pícale, pícale, pero pícale, pícale. Ya, a las 4 salí, pero rajá, y fui a la glorieta, que estábamos todos los del canal en la glorieta, me puse los lentes y te juro que me emocioné. Yo vi un video. ¿Sí? Me emocioné. Hay un video que te vi. Hay un video. Sí. Gaby. A ver, queremos ver el video, por favor. Corre BTR. Ay, pero maravilla. Aunque sea parcial aquí, por lo menos el 90%. Maravilloso, a los 80 años ver esto. No me lo perdí. Maravilloso. Oh, pero es que veo la luna. ¿Te emocionaste de verdad, Gaby? De verdad. ¿Pero por qué? Porque decía... Ay, no sé, pensé, tengo 80 años, no voy a volver a ver nunca más esto. Y me emocioné. ¿Ya te habías visto un eclipse o algo? Y de luna, pero no de sol. ¿Y el próximo año hay uno, Gaby? Sí. En diciembre. 14 de diciembre. ¿Y tú, Cristiane? Disculpe, Cristiane, sí, la señora así. Cuando quiere bailar, baila. Cuando quiere hablar. También. Ella está en su momento. Qué buena canción. Por favor, asiento. ¿Estás bien? Gracias. Gracias. ¿Cristiane, viste el eclipse? Sí, lo vi. ¿A dónde? Desde mi casa, en la terraza, se veía súper bien. ¿Tuviste los lentes? Sí, pero teníamos un par de lentes para tres. No, se te compartían. Fueron repartiendo. ¿Y te gustó? Sí, me gustó. No me lo imaginaba así.
me encantó. ¿Sabía a mí cuando me emocioné? Y lo voy a decir, cuando Karina Álvarez estaba en... La silla. Mi colega estaba... ¿Dónde estaba? La silla. Ahí. Y se oscureció todo. Yo te juro que no creía que se iba a oscurecer todo. Y dije, ya, es para la tele, es todo show, todo. Y cuando lo veo que está todo oscuro... La Pamela siempre desconfía. Oh, sí, la Pamela siempre quiere... Siempre desconfía. No, yo no confío, porque no creo. ¿Cómo pasa si el equipo iba por otro lado en ese momento? Bueno, vos Matías del Río, no, pero sí era claro que iba a pasar por ahí. Bueno, cuando la gente cantó la canción nacional, sí, o gritaba, decía, oh, no, cacha. Ahí dije, oh, ¿por qué no fui yo y no Jean-Philippe? ¿Y por qué no te invitaron? Además, sí, fui invitada. Pero tú no podías ir. Pero bueno. Cristiane hoy